¿Qué onda? Sick Jack and Psycho Realm. Cynic Street Platoon. DJ FM, Six Symphonies. Y están viendo F5, los cinco favoritos. De hip hop, definitivamente todos nos gustó muchísimo el Death Certificate de Ice Cube. Un álbum clásico como ningún otro de la producción, la letra, el concepto de cada canción. Algo perfecto para el hip hop. Su época hasta hoy en día es algo que es intocable. Dark Side of the Moon, Pink Floyd, algo psicodélico, que todos tenemos ese elemento por una razón u otra. Massive Attack, Mezzanine, para mí es una producción increíble, algo que es para mí una colaboración de hip hop y instrumentos clásicos como de orquesta y cosas así. Es un nivel más alto, yo creo, en producción de lo típico en hip hop, y es como algo que nos hace pensar cuando entramos al estudio a crear música. O sea, son elementos que uno aprende de ellos. Led Zeppelin 1, el primer disco, casi todas las canciones son clásicas, algo que, bueno, para fumarse su tabaquito y escucharlo de comienzo a final. Y The Doors es algo que nosotros tenemos mucha conexión con ellos y su música, no solamente por lo que hablan de estar en jodedera en la calle, estar tomando y vacilando con mujeres y estar de loco como psycho que somos, pero el concepto también, que son un grupo bien amado de Los Ángeles, que tienen esa vibra, que se conoce que son de Los Ángeles y fueron muy queridos por su pueblo y después el mundo igual. Y tenemos esa conexión con su música y el concepto de lo que es The Doors. Disco de Eminem, Infinite, que fue su primer disco, fue, digamos, que el que más me ha influenciado, porque fue prácticamente con lo que entré al rap y me gustó muchísimo. Si lo escucháramos hoy, pensarías, vaya mojón de Eminem, porque hoy en día es muchísimo más bueno, pero a mí me influenció mucho, sobre todo a la hora de empezar a escribir mis letras.